Estamos en el Isha Vasya Upanishad, en el mantra número 4, que en sánscrito dice Ane kam manaso javiyo nainad deva apnuvan purvam arshat tad dhá nyan atyeti tishthat, tasmin apo matarishva el ser es inmóvil e incluso más veloz que la mente. Los sentidos no logran alcanzarle porque él va antes que estos. En su quietud sobrepasa la velocidad de cualquier corredor. Por aquello, Matarishwan mantiene las actividades de todo ser vivo. Presten atención. El ser es inmóvil e incluso más de los que la mente. Los sentidos no logran alcanzarle porque él va antes que estos. En su quietud, en su quietud, en su inmovilidad, sobrepasa la velocidad de cualquier corredor. No, lo, lo primero que vemos en este mantra es confuso para muchos eh, comentaristas. Porque está cargado de aparentes contradicciones. Se refiere al ser, a nuestra naturaleza, a la conciencia, Brahman, eh, vendría siendo lo que en el budismo se denomina la nadeidad, la conciencia como inmóvil, Veniashem lo Loshiniti. Brahman pero más veloz que la mente. Podemos decir, bueno, o es inmóvil, o es veloz, incluso más que la mente, pero ambas cosas. Para comprender esto debemos comenzar <coughs> diciendo que el ser es inmóvil materialmente, pero no es inmóvil desde, el punto de, desde otro punto de vista, desde el punto de vista absoluto, por lo tanto es más rápido, más veloz que otra clase de movimiento que sería el movimiento material de la mente. ¿Qué es movimiento material? ¿Y qué es un movimiento que no es material? Observando la naturaleza, observando el mundo, nos parece que la materia es sólida. Observas esta mesa, sólida, observas los edificios, las casas, el cuerpo de una persona, sólido. Sin embargo, la física lo sabe, obviamente la física cuántica, que si puedes observar Con un microscopio electrónico verás que la materia se mueve y que no existe algo así como materia sólida, simplemente no existe. La materia es movimiento, ya sea movimiento de células, de átomos, protones, electrones, micropartículas, partículas subatómicas y todavía andamos buscando, pero lo que vemos es movimiento. Y la materia es movimiento. Por eso vemos siempre al señor Shiva danzando, que danza, y cuando él deje de danzar, se terminó el mundo, porque todo el universo es una continua danza de movimiento. La materia es movimiento. Bueno, eso es la, la materia en los niveles más burdos. Pero si vamos a la materia, en lo profundo de nosotros, la mente, veremos que la mente tampoco es algo sólido. Todos decimos la mente, ir más allá de la mente, detener la mente. Pero la mente está constituida de movimiento. Movimiento de pensamientos, ideas, conceptos. ¿Mm? conclusiones, dudas, movimiento. La mente no es algo sólido, porque es material. La mente es material, emociones. Ahora si observamos atentamente, veremos que estos pensamientos, este movimiento mental, como todo lo que ocurre, en la naturaleza, en el mundo, es reacciones. El pensamiento es una reacción del pasado al presente. No hay ningún pensamiento, idea, concepto o conclusión que no sea una reacción ante una situación dada. Como reacción, todo pensamiento, idea, concepto tiene un principio y un final, un comienzo y un fin, nace y muere, y por lo tanto se encuentra dentro de los límites del tiempo, y por lo tanto la reacción es siempre limitada. Observamos algo, tenemos una experiencia, guardamos dicha experiencia en nuestra memoria, la almacenamos, dicho almacenamiento da lugar a información o conocimiento, dicho conocimiento da lugar a ideas, pensamientos, y desde allí esas ideas o pensamientos se expresan como reacciones físicas. Acciones, movimiento. Por lo tanto, toda reacción o toda reacción física se basa, su fundamento está en el pensamiento, que es ayer, pasado, que se encuentra en la memoria. Nuestras reacciones, y por eso se llaman reacciones y no acciones, son reacciones que provienen desde la memoria. Todas estas reacciones giran en torno a un yo. Yo. Ese yo es un cúmulo de reacciones a su vez que fueron acumuladas desde nuestro primer día en este planeta. Reacciones. Se nos enseñó a reaccionar. Nuestros padres nos hicieron blum, 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 y buscaron una reacción determinada. Te traigo el cascabel. Sonría. Nos gustó tanto que nos den un cascabel que lo tiramos al piso y lo pedimos y nos volvieron a dar el cascabel. Ah, qué disfrute sentir que nos dan ese cascabel, ¿no? Y para sentir el disfrute de recuperarlo, lo tiramos y vemos cómo los papás reaccionan y nos traen el cascabel, otra vez la misma felicidad. ¿Y qué hago? Vuelvo a tirar el cascabel, ¿no vieron a los chicos? Y entonces me lo traen y así una y mil veces. Aprendo a reaccionar, reacciono y creo reacciones y hago que otros reaccionen desde el pasado. Pero la reacción es limitante porque la reacción nos mecaniza, nos robotiza. Como un computador que apretas un botón y reacciona. Entonces somos seres mecánicos que nos apretan los botones y reaccionamos y cada cual tiene sus botones botones para querer botones para odiar botones para amar botones para no sé qué no querer a otra persona. botones como dicen cuando uno es que me apretó los botones justo el botón que entonces si deseamos ser menos mecánicos menos robot y deseamos salir de esta área material deseamos ser más espirituales ¿Qué andamos buscando? Salir de este mundo de las reacciones. Dejar de reaccionar. Buen día, buen día, ¿cómo estás? Bien, y tú, muy bien, y tú. ¿Y, y solo reacciones. O alguien nos enoja, nos dice: idiota, ah, desgraciado, etc. Reacciones. ¿Cómo salir del mundo de las reacciones observando? Así de simple. Observando. Mirando. Si logro observar. Observar los pensamientos, las ideas, las emociones. Observar las reacciones. Esa observación no es reacción. Solo miro. Quien mira, si, si hay un robo, un asalto, y la policía te agarra y dice, no, yo estoy solo mirando. Usted no está en el lío, usted no es parte del lío. <laughs> el observador no es nunca parte del lío. Pueden haber, eh, a veces hay de estas, eh, la gente sale a las calles y hace lío, y gritan, y viene la policía y agarra, y agarran a alguien. Yo estaba solo mirando, pasé por acá. Observar no eres parte de la reacción, no es una reacción. Observar es siempre traer conciencia. Nadie se puede enojar observando. Cuando pierdes los estribos, ¿cómo se dice? Es decir chileno, perder los estribos, es cuando no estás observando. ¿Por qué? Porque resulta que este cúmulo de reacciones en la mente es desorden. Y ese es el grave problema a nivel individual y a nivel colectivo en la sociedad, que cada uno va con su desorden interno, con su caos interno de reacciones, buscando el momento oportuno para expresar esa hiperactividad mental, hiperactividad mental, que salga y se pueda expresar. Y ese caos, ese desorden se expresa a nivel colectivo. Yo peleo con mi mujer, en la calle peleamos entre vecinos y los países se pelean entre sí y se arma la Tercera Guerra Mundial. Y todo una proyección de nuestro desorden y caos interno. Reacciones, desorden. Observar, aplicar conciencia es crear orden, armonía, integración, silencio. Silencio, quietud. Pero acá se nos dice que el ser, la conciencia, la nadeidad del Brahman, no está inmóvil, sino que también tiene una clase de movimiento. ¿Qué clase de movimiento puede ser el movimiento de la conciencia? Bueno, si es eterna y la conciencia es eternidad, la eternidad se mueve eternamente. No son reacciones que comienzan y terminan, limitadas por el tiempo, por un comienzo y un final, sino que es un movimiento eterno, desde la quietud hacia la quietud, desde la paz hacia la paz. Un movimiento ordenado, claro, y que al ser aplicado a la mente trae claridad, orden. Por eso la observación o la meditación trae orden a la mente. Y una mente ordenada, silenciosa, armónica, ¿qué diferencia puede haber entre una mente ordenada y el movimiento de, del ser? Ninguna. Esa es la clase de unión o yoga de la cual nos hablan los sabios de la antigüedad, que nos hablan de una unión entre lo individual y lo colectivo. Es que lo individual se produce cuando hay reacción. Cuando reacciono me separo de la vida y creo un carácter, una personalidad. ¿Qué es una personalidad o un carácter? Un cúmulo de reacciones, una forma de reaccionar ante determinadas situaciones. Pero ¿qué ocurre cuando hay orden, tranquilidad? Esa mente tranquila y ordenada no tiene ninguna diferencia con la conciencia y su orden. Y desde allí nace una individualidad. Hay una personalidad o carácter y hay otra cosa muy diferente que es la individualidad. La personalidad o el carácter es un montón de reacciones que giran alrededor de un yo, que es un cúmulo de reacciones, ego. La individualidad consiste en... Una mente libre, libre que es muy importante porque no está bajo el tiempo, comienzo y fin, ordenada y tranquila, a través de la cual la conciencia puede expresarse libremente. Y acá se produce una tremenda diferencia entre la actividad de la reacción del ego, del caos, el desorden, que es, solo puede realizar actividades y la individualidad a donde pertenece la acción. Y me explico, un teléfono puede sonar, pero eso no es una acción del teléfono, es una actividad. El computador puede encenderse o apagarse, puede ir al internet, lo que sea, pero eso no es acción, él no actúa, sino que... Es actividad, es reacción. Es como decía: tirar una pelota a la muralla. Yo la tiro, es una acción. La muralla me la devuelve. Eso no es una acción. La muralla nunca me ha tirado la pelota ni juega conmigo. A pesar de que cuando chico jugaba con la muralla, pero la muralla no, nunca jugó conmigo. Ella simplemente reacciona. Una actividad es una reacción que proviene desde el pasado. Una actividad es totalmente no toma en cuenta el presente, no toma en cuenta la reacción o la actividad, no toma en cuenta la situación presente. Cuando era chico mi papá me gritó y me enojé, pues ahora me gritas me enojo contigo, pero yo me estoy enojando con mi padre. Yo no estoy re, re, no tiene nada que ver contigo. Yo me embarraron cuando tenía 11 años, 12 años. Soy defensivo. Ahora tú te me acercas y yo actúo defensivamente. Pero yo no tengo nada que ver contigo. ¿Sí? Yo, cuando, qué sé yo, mi tío gritaba, yo grito, todos gritábamos en la casa. Ahora resulta que en la tuya eran todos callados. Nos juntamos y me pongo a gritar. ¿Y por qué me gritas? Yo no te grito a ti, yo le grito a mi tío. Eh, la actividad, la reacción. No tiene ninguna relación con el presente o con la situación presente. Proviene del pasado y es pasado, es añeja. La reacción, la actividad está siempre añejando toda situación. La acción proviene del presente, es espontánea. La acción proviene de la conciencia y por lo tanto proviene de... Tu presencia en el presente está siempre llena de vida porque proviene de algo vivo, no de una grabación de hace 20 años, sino que de algo vivo, ahora ya, de la realidad. Es real, es real, y es la acción es real, es espontánea, es natural. La reacción, la actividad es algo añejo. Antiguo es una reproducción. Ahora, si yo medito u observo con el fin de liberarme del mundo material de las reacciones, esa será otra reacción. Por lo tanto, es imprescindible observar o meditar sin ninguna expectativa. No para que ocurra algo, porque en ese momento. Toda tu meditación o observación será simplemente otra reacción. Es simple observar tu cuerpo, tu mente, tus emociones. Solo observar. Que en determinado momento te darás cuenta que no hay que arrancar de la cárcel, de la cárcel de la mente, sino que... Toda esa cárcel se esfuma. Es importante entender esto. Si estoy en una prisión y yo quiero escapar y me escapo, arranco, qué sé yo, lo que sea, salgo libre, esa libertad está infectada por la esclavitud, por la prisión. Soy un prisionero libre. Esa libertad será una reacción al prisionero. En esa libertad siempre va a haber algo de la esclavitud. Es como la esclavitud al revés. Libertad absoluta es cuando yo estoy en la cárcel y observando me doy cuenta que el que va a estar fuera de esas murallas es el mismo que está dentro de las murallas. Y que si yo salgo de estas murallas me voy a dedicar a estudiar. Y resulta que dentro de la cárcel también se puede estudiar. Y cuando no muere mi interés por estar afuera, cuando desaparece mi interés por estar fuera de la cárcel, no hay más cárcel. ¿Por qué? Porque se acabó el prisionero. La vida espiritual no nos lleva a escapar de la mente, a escapar del ego, no simplemente a como decía el buda a darte cuenta que nunca has tenido uno es cuestión de ser consciente y solo con una mente quieta ordenada sin conflictos serás capaz de actuar y liberarte de de la cadena de nacimientos y muertes repetidos del samsara. Yeah.